Este es Jimo, líder del Frente de Verificación. No abandonaremos la lucha armada hasta que Twitter me verifique. Aunque técnicamente todavía no hemos empezado. Estamos en la fase de captación de miembros. Hola, ¿podrían ayudarme con una firma, por favor? Es para la lucha armada, que me verifiquen en Twitter. Sí, hombre. Es para Twitter. Claro, es para que me verifiquen en Twitter y como a través de la paz y el diálogo no quieren, he formado una organización violenta y a través de la lucha armada quiero conseguir. Frente de Verificación, se llama. Aunque hay gente que no se toma en serio su lucha, Jimo no se anda con chiquitas. Esto es Twitter y esto es lo que le hacemos a Twitter. Cometeremos atentados, pero bueno, siempre... No, pero desde la humildad, o sea, siempre haremos lo que tengamos que hacer. O sea, si tiene que haber alguna víctima, pues no... ¿Estás hablando en serio? Sí, la organización es Frente de Verificación. ¿Tú famoso? Sí, yo salgo en televisión, en Buenafuente, en películas. No te he visto. La señora no reconoce a Jimo por culpa del pasamontañas que debe llevar para ocultar su identidad. Y es que la fama obliga a Jimo a vivir escondido en el monte, lejos del mundanal ruido de los paparazzis y, sobre todo, de la policía. De vez en cuando Jimo coge su quad y baja a la gran ciudad a por provisiones y a por seguidores de su lucha. Y son las consecuencias. ¿Puedo deshacer eso? Es que es muy peligroso. No, de momento lo tenemos porque es la primera firma y luego ya vamos viendo. Si quieres, cuando veamos que vamos a cometer un atentado o algo, te llamo. Y entonces ya, si eso... No, de verdad que no. Atentado y eso no. No. Hay gente que nos llama grupo terrorista, pero yo prefiero grupúsculo terrorista, porque todavía no somos muchos. Todavía. ¡La lucha sigue! Dale like al vídeo si te ha gustado y suscríbete al canal de Jimo.